There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human. Buenas noches, estamos con ustedes en un nuevo programa de La Voz de los Invisibles. Con la licenciada Bernarda Pirovano, y nos acompaña en esta oportunidad el docente, profesor Pablo Rosen, que además es encargado de la... A ver, ¿por qué no me recuerda? De la pastoral del Colegio Santa Catalina. De la pastoral del Colegio Santa Catalina. Y Colegio Salesiano. Colegio Salesiano en el barrio de Constitución. En el barrio de Constitución. Y desde ahí... en la Villa 21, coordinando los apoyos escolares. ¿Lo hacen desde el colegio? O sea, ¿hay una articulación desde el colegio? Hay una articulación que comenzó en el año 2006, cuando con un grupo de chicos del secundario comenzamos a ir a la Villa 21, sistemáticamente. Digamos que es un espíritu muy salesiano. Es un espíritu muy salesiano, muy de Don Bosco. Yo creo que habría... Yo lo rescato todo el tiempo, porque Don Bosco es tan moderno, está tan de moda, ¿no? Que falta rescatar lo pedagógico de Don Bosco. Sí, tal cual. Porque no solo su opción por los pobres y abandonados. No, seguro. Sino el seguro. Sistema que él lleva adelante y que todavía falta descubrirlo. El sistema y además preventivo. Todo el tema para que los chicos no estén ociosos. Sí, y no solo el tema del ocio, sino el tema del peligro. Claro. De prevenir lo que puede pasar. Prevenir todo eso con los chicos, teniéndolos con el deporte, teniéndolos ocupados, con la educación. O sea, la educación como medio, el deporte como medio, todo esto tenía Don Bosco, ¿no? Sí. Bueno, y vos cuando llevás los chicos a la villa, van con esa idea. Sí, ahí, perdón, lo que me interesaba era retomar que ahí en esas circunstancias fue que se conocieron con el padre José María Di Paola, conocido como Padre Pepe, y empezaron a trabajar en comunidad. Claro, con Andrea, que coordina también los apoyos escolares de la Villa 21 y que va a ser la futura directora del primario San Juan Bosco en la Villa La Cárcova, y que además es la directora del CAI, Andrea me llevó a una capillita, y porque estamos haciendo unas notas, un trabajo, y a partir de ahí hablamos con Pepe y... Yo vi la necesidad y Pepe nos invitó a que con un grupo de alumnos fuésemos a festejar los cumpleaños de los chicos. Qué fantástico. Pues además, esto a mí me interesa, porque Pepe el año pasado cuando vino Inmaculé, no sé si te acordás cuando vino la muchacha. Le pedía al director si tiene una de las fotos. ¿Tiene fotos de los cumpleaños, el festejo de los cumpleaños? Pepe habló en el San Juan el Precursor de San Isidro después que Inmaculé. Festejo de los cumpleaños. A los chicos, a acompañarlo a él, para que lo de Inmaculé no quedara nada más que en las palabras. Claro. O sea, no hay riesgo esto, porque los padres a veces son temerosos. El tema es que hay toda una prensa claro. que hace de demoniza las villas. Exacto, y demoniza a los pobres, ¿no? Con Pepe, hoy hacíamos memoria, en el año 2001, cuando la sociedad argentina descubre que hay pobres, ¿no? El 50% de pobres. Empezamos a tener pobres más cerca de casa, eso fue lo que pasó. Y el neoliberalismo nos regaló esto, claro. la pobreza al extremo. Ahí la gente comenzó a descubrir que había situaciones de personas que habían quedado sin trabajo y sin acceso al trabajo ni a la educación. Habían quedado fuera del sistema. Habían quedado fuera del sistema. Y bueno, no es que las villas son lugares de delincuentes, no es que tienen los mismos problemas que tenemos en cualquier barrio. Al contrario, hay más inseguridad en San Telmo, en el Colegio Santa Catalina. Yo nunca tuve un problema yendo a la Villa 21 y nunca tuvimos un problema yendo ahora a la Cárcova. Y yendo con chicos. Claro, sí. Sí, a ver, es tanta la prensa que mete miedo. Los chicos por ahí se asustan. Los chicos no tanto, los chicos, los adolescentes y los jóvenes sueñan con transformar la historia. Exactamente, siempre. Sí, así es. A veces somos los adultos los que... Sí, les ponemos el límite, seguro. Ponemos el límite y el límite desde, yo creo que es falta de fe. Yo tengo un cuentito y lo quiero compartir con vos y con Aníbal. Te comentaba a estos amigos míos que el papá es catequista en la Cárcova, no en la Cárcova, en la 21. En la 21. Cacupé. Era Cacupé.
iba en los sábados con su hija, que ahora tiene 18 años, tenía 10 años, una chica brillante, y ella se quedaba cuidando, viste, a los hermanitos que sí. No están en la catequesis. Y se le había ocurrido que ella iba a sacar a la Virgen en procesión con los chiquititos. El padre y la madre, de entrada, temblaron, porque dijeron, esto que me decís vos, el riesgo, la prensa, se piensa meter adentro de la villa, la chica de 10 años con los chicos de 3. Y me acuerdo que me decía el papá, y bueno, yo dije, es la Virgen. Sí. Yo nunca me sentí tan querido y tan cuidado, claro, como en Cacupé y ahora en Carcova. Claro, sí, seguro. Hablando, y ahora que dijiste de Cacupé, es decir, ahí empezó una experiencia común. Empezó... Pero lo que más me interesa es de la propia especialidad, es decir, la docencia. Es decir, ¿qué se puede hacer desde la docencia y desde la óptica salesiana de Don Bosco, no? Lo primero que hicimos, bueno, hicimos, hizo otra gente y uno se fue sumando, ¿no? Mucha gente, fue armar apoyos escolares. ¿Qué eran los apoyos escolares? En distintas modalidades, pero por lo menos nosotros, en la Capilla Jesús Vive, martes, miércoles, jueves, 3 veces por semana, los chicos vienen, terminan el colegio, vienen, toman la merienda, hacen la tarea o tienen talleres. Después fuimos descubriendo esto, la necesidad de poner el arte, poner la música, el juego, ¿no? Cenan y tienen una especie de vida comunitaria. Uh-huh. Entonces eso es un centro de día. Eso se fue haciendo en 13 centros en la Villa 21. Es la experiencia de Don Bosco del sistema preventivo. Claro. Hay un, Pepe siempre dice, el círculo virtuoso, ¿no? Uno, claro, tiene la familia, o uno cuando era joven tenía la familia, tenía el potrero, el club de barrio, o los amigos, tenía la escuela, tenía la capilla o la iglesia. Bueno, hay que reconstruir ese círculo. Exactamente, virtuoso. Porque además, en el interior hay más presencia de familia, uno de los hogares más humildes, en la casa. Acá, papá y mamá tienen que salir a trabajar sí o sí. Sí, y después hay distintos niveles, ¿no? O sea, hay núcleos de pobreza y hay núcleos duros de pobreza, sí, que son los que más ha costado, que son los que más han sido dañados en la década del 90. Donde vos tenés muchas generaciones ya de pérdida. Sí, por lo menos 3. Sí, sí, por eso. O sea, cuando nosotros éramos chicos, vos tenías contacto con una pobreza. Yo siempre digo una pobreza mucho más digna. Una pobreza de la que se salía, no en la que se entraba. Claro, y esta pobreza hoy además está... con un montón de peligros que nosotros no tuvimos. ¡Ah, obviamente! O sea, clarísimo la droga. Por supuesto. Clarísimo, por supuesto. En el 2001, la aparición, en principio, del Paco, que en el 2006 explota en la sociedad. Sí. Otros riesgos, ¿no? Otros riesgos que hoy somos conscientes. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No existían hace 40 explota, años. Perdón, que explota en la sociedad y creo, me parece, que donde surge con mucha fuerza y con mucho más peligro es en Capital Federal y en la zona donde estaban ustedes, ¿no? Sí, de pronto yo suelo decir que fue una especie de arma biológica. Sí. Porque de pronto en todas las villas aparecía algo que no conocíamos, que era el Paco. Claro. Y que traía daños destruye porque destruye el... No, digamos, no es que la persona no se raya, no, destruye físicamente. Y rápidamente. Entonces ahí es cuando se empieza a dar respuestas, sí, 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 desde las comunidades, y Pepe es un precursor, junto con otros curas, con la Vicaría, sí, de las Villas, después que, claro, Bergoglio hace... Bergoglio va mucho a la 21. Sí. Bergoglio iba mucho Se tomaba el colectivo. Se tomaba el colectivo, claro, en Plaza de Mayo y se iba a la 21. A mí me sorprendía esto, desde que él conocía a la gente. Claro, sí, sí, sí. O sea, sí, la gente le preguntaba por su hijo, por su hija. Sí, sí, sí. Por, hasta, ¿no?, el nombre del perro se acuerda, así sí, que... Sí. Es una memoria. Y bueno, de él también fue un gran apoyo en todo momento. Sí, de sí. Este trabajo, esta respuesta de la comunidad eclesial a este chico que había estado en la catequesis o en Exploradores y que de pronto sufría el flagelo de la droga, ¿no? Claro. Que, y después de romper esto de que el mismo chico sea responsable. Claro, no, por supuesto. Porque se victimiza también al chico o a la familia, que es peor. Sí, seguro. ¿No? Cuando hay toda una organización que genera esto, que para mí va muy de la mano todo el tema del tráfico, con el tema de la trata de personas, con el tema del trabajo esclavo. Claro, es casi sí, una sí. triada, ¿no? Claro, que sí, tiene sí. que ir. Una manía del Papa, además, ¿no? Ah. Bueno, las misas en Constitución contra el trabajo. Por eso justamente me parece que ha habido y hay y habrá una conciencia de la comunidad eclesial de un trabajo de prevención, que es el que nosotros hacemos con los chicos, uh-huh. pero también de acompañar al que está caído. Por este supuesto. Trabajo de prevención, desde la óptica educativa, es decir,
se trabajó en la Villa 21, pero también en otras villas. ¿Y cómo se ha enfocado esto? Hiciste un pequeño bosquejo, pero sería importante transmitir, digamos, que de alguna manera el Paco, el problema de la droga, fue una consecuencia, algo que apareció en el camino, que ya habían empezado también ustedes, pero desde una perspectiva y desde un trabajo pastoral. Sí, yo creo que primero hay que organizar la comunidad, y organizando la comunidad la tarea educativa es primordial, ¿no? Esto de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Uh-huh. En todas las villas... Todas estas cosas rompen el lazo social. Bueno, justamente, me parece que pero que tiene que ver con políticas que se han implementado. Entonces, la escuela primaria, el jardín, la escuela secundaria, la escuela de oficios, todo lo que se hace en todas las villas, ¿no? Retiro, Bajo Flores, la Villa 21, en muchos lugares, son las por ahí las que más puedo hablar porque conozco, el trabajo educativo es primordial porque genera la prevención y genera oportunidad. Claro. ¿No? La educación transforma, ¿no? Que el chico pueda acceder a un aula, a un colegio, uh-huh, a un apoyo escolar, va transformando su vida. Te voy a hacer una pregunta. ¿Seguimos buscando la excelencia o compartimos esto de que pasen igual? Nosotros siempre creemos que tenemos que tener la mejor escuela para los más pobres. Exactamente. Depende de lo que entendamos por excelencia. No. Porque ese discurso de, no vamos a estigmatizar los que pasen igual, ellos. Claro, lo que no puede quedar es fuera de la escuela. No, obviamente, no. Porque, ahí sí, sería excluirlo. No, ahora, la mejor educación también tiene que ver con docentes enamorados de lo que hacen, con voluntarios, con la comunidad educativa presente. Y me gustó presente. Mucho esto que me contaste fuera de cámara de esa escuela con una dinámica diferente para aquellos que no pueden sostener la educación. En eso estamos trabajando. Ahora ya mudado a la carga. El padre Pepe hace dos años. Dos años. En San Martín. En la Villa La Cárcova, en San Martín, con, con una problemática diferente a la de Capital. Sí, no, pero muy ese, diferente. Pero yo creo que ese proyecto que vos comentás de la escuela con otra dinámica, me gusta este tipo pensar, de... Pensar, claro, nosotros tenemos que pensar una escuela que pueda dar respuesta a los que han quedado caídos fuera claro, del sí, sistema. Claro, sí, los que fue soltando. Pero que también tiene una larga historia en Argentina, porque la escuela ciclada, claro, por ciclos y no por grados, no la inventamos. No, por supuesto. ¿No? Porque hay muchísimos educadores que han abierto camino en formación profesional, porque claro, la pedagogía latinoamericana ha generado muchísimas respuestas. Pero vos sabés que las indignaciones que uno tiene, ¿no? Porque más gastan plata de los contribuyentes. Se van a ver el modelo educativo a Finlandia. Primero, no somos finlandeses, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Pues no sabés, en Finlandia hay toda una cosa de para los oficios. Entonces, yo los miro así, estos que descubren la educación finlandesa, pero que nunca leyeron ni a Sarmiento, ¿no? Por lo menos leían a los Sarmiento. Nosotros, mucho, cuando empezamos a estudiar qué hacer en Kárkova, porque uno llegó a Kárkova y se preguntó qué hacer o cómo hacer. Espejamos e investigamos mucho el modelo que se aplicó en Brasil en las favelas. Bueno, por supuesto, tengo que buscar algo que se parezca, seguro. Y donde además el Estado, Lula, dijo quiero la mejor escuela para los más pobres. Nosotros, con el Estado, porque estamos en el apoyo del Ministerio de Educación pleno, de hecho el Centro de Actividades Infantiles es una propuesta de inclusión del Ministerio que se abrió en Kárkova. Hay cuatro que son de movimientos sociales. Después son todos de escuela. Nos cedieron una y nos invitaron a participar a este proyecto, donde en muy poco tiempo tuvimos logros que nos emocionaron. Porque además esto de la escuela ciclada tiene una doble ventaja. Estábamos diciendo, el chico que se va perdiendo y vos decís no tiene que haber que fuera de la escuela, pero que también adentro hace que aquel que con todo remando en dulce de leche pone todas las pilas, haya cortocircuito. Porque también hace falta un trabajo comunitario. O sea, abordar la problemática entre todos. Entonces, es como que van articulándose. Sí. Entonces, yo llevo al chico a la escuela ciclada, a lo mejor va a terminar en esa escuela, pero a lo mejor en la mitad el pibe se puso a tono y lo puedo poner de nuevo en la escuela común. Perdón, pero quería interrumpir un poco. Además de la fase educativa, me parece que es importante, y tenemos varias fotos nosotros, donde los chicos participan
en visitas participan también en la actividad que esto es muy salesiano, ¿no? Sí. Los exploradores. Claro, todo lo deportivo además, ¿no? Lo deportivo. Lo artístico. Lo artístico, lo lúdico. Es decir, todas estas cosas, y ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es la Avenida Central. Por ejemplo, la Avenida Central, y eso fue la Maratón por la Paz. Exacto. ¿No? Que se hizo y que fue cambiando el barrio. Claro. Fue tomar, ocupar el espacio. Claro. Creo que hay dos fotos más. Lo peor es dejar de dos fotos más de maratones, donde esa es una foto, por ejemplo, de esa es una visita a la salida con los chicos. Nosotros, primero, a Lourdes. Claro. Lo primero, la otra es en la playa. Llevamos a los chicos de campamento a la playa. O sea, yo creo que lo primero es creer. Perdón, sí. Ya que está el fogón acá, sí. Perdón la interrupción, pero esto también es un trabajo muy importante con los chicos, ¿no? Sí. Algunos fueron la primera vez que pudieron ver el mar, claro. Pero además nosotros volvimos felices porque fue el cierre del año, pasado cerramos en la playa, un trabajo que fue arduo, pero que prueba que la educación sigue siendo cosa del corazón, que prueba que si uno confía en los chicos dan lo mejor de sí, ¿no? Uh-huh. De hecho, uno cuando fuimos a Lourdes, con los paseos que hacemos, nos sentimos gratificados y creemos que se puede transformar la historia. No, pero además, digamos, con que vos consigas que uno ya vale la pena todo tu trabajo. Sí, igual que estamos consiguiendo que todos. Por eso, pero digamos, cuando uno es son suficiente. Varios. Ahí es se ven los grupos. Bueno, y ahí se lo ve siempre al lado de ellos a Pepe, que esto es lo que me parece que transforma Carcova, transforma con otros curas, otras villas, es la presencia permanente. Claro, no estar un ratito, ¿no? Pepe vive en la villa, claro, es parte de la villa. El sacerdote que no solamente vive porque tiene su casa ahí, sino la vivencia permanente. Es decir, no es una capilla con horarios de atención. Bueno, las iglesias de puertas abiertas. Exacto. Y además esto la vida comprometida. Esto que plantea. Y ahí vemos un pastor con olor a ovejas. Claro, esto que plantea el Papa, las iglesias. Una pregunta, una iglesia pobre para los pobres, en el sentido de una iglesia que vive con la gente y acompaña, proponiendo formar comunidad, proponiendo retiros, proponiendo escuelas, proponiendo catequesis, proponiendo bueno, deporte. También es bien brocheriano, te voy a decir, ¿no? Claro. Es bien brocheriano. Te iba a hacer una pregunta porque había escuchado cómo funcionaba, vos decís, arte, deporte. Con la música han probado porque hay unas experiencias divinas de orquesta. Estamos en camino, sí, tenemos talleres en el CAI, Centro de Ciencias y Humanidades, hay talleres de arte, y talleres de ritmo, y talleres de música. Pero vos escuchaste hablar del tema de las orquestas, que es maravilloso. Bueno, nosotros soñamos, así como hace 2 años empezamos a soñar y estamos construyendo la Escuela de Artes de Oficio, Monseñor Romero, tenemos el CAI, el primario, también tener una escuela de música, una escuela de cine. Claro. Bueno, colaborador, que ahora me acordé, un colaborador de la parroquia, un muchacho de unos 40 años, que también trabaja en el apoyo escolar, trabaja en la otra capilla, porque tienen, esto es lo que debería preguntar, en la Carcova empezaron con la Capilla del Milagro. Ahí empezó, en la Capilla del Milagro comenzó todo. Después, por ahí había imágenes, creó la Capilla de Luján, que hoy es parroquia. Que está en el, digamos, en la parte más alejada. Más cerca de lo que es el Sanjón. El Sanjón. Para la gente que no conoce, claro, para la gente que no conoce es donde apareció, por ejemplo, cerca de donde apareció Ángeles. Es el Sanjón donde se tira gente. Ah, sí, donde aparece el núcleo más duro, la parte donde más se tira gente, coches robados, o sea, donde perdidos. Sí, perdidos. Sí, sí. Muchos. Y donde hicieron, perdón, que ahí teníamos una foto nosotros, creo, donde hicieron antes de la maratón, no estoy seguro, que hicieron todo el recorrido por la villa con una bandera argentina. Eso fue un 20 de junio, que también fue una marcha que se hizo, que por ahí se ve, ahí se ven las imágenes, que también, porque el espacio que uno no ocupa, lo ocupa otro. Claro. Eso te iba a decir. Ahí están los chicos. Ahí están la maratón. La silla vacía viene y se sienta otro. El año pasado Andrea viajó a Roma y le entregó la remera con la cara de Francisco. Porque nos parece importante este trabajo por la paz, este trabajo
por la no violencia, este trabajo educativo. Pero estás poniendo objetivos. Sí. Estás poniendo objetivos. Entonces, reemplazás, haces un reemplazo de valores, o si vos querés, del no valor, el valor. Pero si no hay el valor, también igual que el espacio, lo es llena que, otra cosa. Es lo mismo que le pasó a Don Bosco. Los chicos y los jóvenes no solo sufren la pobreza, sino que además sufren el estar abandonados. Uh-huh. En la medida que uno se va haciendo presente, ese vamos a medias de Don Bosco, ese compromiso, esa construcción conjunta, uh-huh, va generando que el espacio cambie. Y que además llama la atención a otros, a otra gente, ¿no? A otras ONGs, a otras personas que se van sumando y claro, que van acompañando. Pierden el miedo, pues volvemos a lo que hablábamos hoy, esa cosa de perder el temor, de decir, será seguro, voy a poder entrar. Entonces, cuando ven que esto funciona de tal manera, va sumando voluntades también. Sí. O ese temor es cuando se comparte, ¿no? En el Evangelio no en vano, muchas veces aparece Jesús diciendo, no tengan miedo. Claro. A ver, creo que hasta Francisco lo dice esto en alguna de sus cartas, por lo menos lo decía antes, que el miedo es lo contrario a la fe. Obviamente, ¿no? Por supuesto. Cuando hay un trabajo eclesial, compartido, comunitario, el miedo se va perdiendo, no, y uno además se anima a decir, donde no ve nada, quiero una escuela. Hay sensaciones que no son de Dios, evidentemente, el miedo es una de ellas. Pero pensamos, sí, el odio, la mentira, no, el miedo también. El miedo es falta de Dios y puede ser que esté en la falta de fe, en esto de la oscuridad, falta de luz y no tiene realidad ontológica, ¿no? ¿No será que el miedo también es falta de fe nomás? Yo creo que es, a ver, es la mirada que uno pone. Yo tengo que creer en ese chico, tengo que creer en el educador, tengo que creer, y es fácil creer cuando tenés un pastor como Pepe. Yo creo que es un regalo de Dios tener a un pastor, a un cura, que te invita a creer todos los días porque vos no podés hacer menos que él. Vos pones lo que te él no para. Claro, él no para. Claro. Entonces, tenés que ponerle la ficha al futuro de esa gente. O sea, hay futuro. Sí, y hay presente. Bueno, porque a mí me parece que otra cuestión que muchas veces se les niega es pensar presentes distintos. Claro. ¿No? Estamos casi llegando al final. Pero vamos a venir otra vez. Sí, pero hay una cosa que me pareció por lo menos importante. Yo tuve oportunidad de verla, de estar en la capilla y ver que ese apoyo escolar no es solamente, como decías, el apoyo escolar en cuanto a la actividad escolar, también merendar los chicos, el juego, las actividades que desarrollan, sino también hay un compromiso de cada uno de ustedes. Yo he visto las docentes, ahí vemos cómo están trabajando, pero también yo he visto que hay una relación, están casi todos los colaboradores, y hay una relación muy personal con los chicos, hay una entrega, y a los chicos le permite también sentirse integrados. ¿Cómo es eso? Nosotros, una vez por mes, tenemos nuestra reunión de equipo, y a veces tenemos otras pequeñas líneas de planificación. Nosotros, el punto de partida nuestro son nuestros hijos. Lo que hacemos con ellos es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. Por supuesto. Y a partir de ahí hay un compromiso que se fue construyendo, ¿no? El que llegás y te abrazan, el que merendás lo mismo que ellos, el que comés la misma comida que ellos, el que comemos juntos, que me parece que es uno de los signos claros del cristianismo. El reconocimiento de persona. Es el reconocimiento de persona. Si yo hago una diferencia de que yo estoy 3 escalones para arriba y soy generoso, doy así, dádivamente, estoy negando la condición de persona del otro. Porque justamente me parece que la educación tiene que romper las asimetrías. Por supuesto. Nosotros nos decimos educadores, no maestros, somos educadores. Me parece que esto, cuando ponemos la vida, el corazón y la fe en juego, se producen cosas impresionantes. Nosotros tuvimos premios, la Fundación Democracia, participamos el año pasado en arte, y los chicos han tenido premios. Y hay gente que, en otras instancias, compitiendo con gente de otros ambientes. Claro. Pero además con todo el apoyo de un montón de gente que nos ayudó a pensar, pero además a trabajar. Esto, verlo desde ahí, pudieron competir, ganaron, no son menos. No, y creo que la dignidad de la persona nunca está destruida, está disminuida. No, claro, pero esto que vos decías. Si uno toca un poquito el corazón de todos. Eso que vos decías de poner. Yo tengo una frase que no es mía, la aprendí alguna vez, que es entender al otro en tanto otro igual que yo, ¿no? O sea, está de este lado.
si querés pongamos un escritorio, me hago la asistente social y yo te estoy atendiendo. Pero guarda el piojo, mañana se da vuelta y vos me atendés a mí. Y el otro, no, y el otro secreto me parece que es esto de ser comunidad, porque que yo, Maru, que es la trabajadora social que acompaña otros procesos, Samir, que está en el barrio 13 de Julio, las chicas de la capilla de Itatí. Mariana, o sea, Furmento, que es claro, recientemente trabajadora social. Trabajadora social, o sea, recibida. Todos pensamos juntos en el chico. Todos pensamos juntos en la comunidad y todos nos acompañamos, porque es cierto que no es fácil trabajar en contextos desfavorables, como le llaman, pero si hay gente que te quiere, te respalda, te acompaña, y un pastor. Vamos todos juntos con el mismo objetivo. Vamos juntos. Y me gusta esto, bueno, de llevar a los chicos de los colegios, de mostrarles a los chicos la realidad, porque entonces ahí este ideal del adolescente. Yo creo que si un colegio católico, si un colegio que se dice, sí, católico, no hace una experiencia concreta de, sí, servicio, sí, al que sufre, donde quieran, sí, 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 pero donde si quieran, un chico del secundario no pasa por esa experiencia, es una estafa la educación católica. Sí, 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 pero además... Lo digo así, casi afuera. Pero además, pero digo, te voy a decir más. Si no se toca al pobre... Estamos atentando contra el futuro de esos chicos, hablando de futuro. No, la evangelización se disminuye, se empobrece. Porque ese chico, al no tener el conocimiento, ese ideal que vos dijiste del adolescente, va a quedar congelado en el freezer. Claro. Bueno, estamos, seguimos la vez que viene, al final, pero... Ya me estaba embalando, yo, Aníbal. Nos queda el compromiso de que nos visites nuevamente... Y han quedado pendientes muchas cosas porque estamos recién en los comienzos de la tarea que en 2 años han realizado en la Carcova, que ya es parroquia, parroquia San Juan Bosco. Festejando los 200 años que hicimos que Don Bosco tenga este regalo. Me parece fantástico tenerlo presente. Bueno, agradecido por tu presencia. No, y gracias a ustedes. Te comprometemos a que nos acompañes. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow.